La finca se llama Agroecológica El Progreso Verde y está ubicada en el distrito de La Rita, en el cantón de Pocosí. Estamos muy cerca del refugio de vida silvestre Barra del Colorado, o sea, en el área de amortiguamiento, en el puro Caribe Norte de Costa Rica. Cuando llegamos acá había bastante bosque, sin embargo, la meta de nosotros era trabajar ganado, animales. Se revolucionaba lo de la agricultura convencional, o sea, la revolución verde que llamamos en Costa Rica, que viene a hacer tanto daño, porque en realidad fue enseñarnos de que no te molestes tanto con el machete, para eso existe esta herbicida o este quemante, y empezamos a hacer agricultura convencional. Es años más tarde, ya en la década de los 90, que aparece aquí en la comunidad y en las comunidades de amortiguamiento al parque un proyecto de la Fundación Eutrópica que viene a capacitar a los pobladores sobre la necesidad de que hagamos una producción más amigable con el ambiente. Entonces es cuando la finca da un giro de 90 grados, ¿verdad? Ya uno empezó a ver que cómo estábamos destruyendo el suelo, la forma que estábamos trabajando, cómo estábamos impactando las aguas, el ecosistema, en fin. Empezamos a hacer agricultura orgánica, empezamos a ver cómo había tantas cosas en la finca que si las integrábamos todas, la finca realmente podía ser muy sostenible. Entonces, en este momento, con los desechos de los animales, se fabrica el abono que necesitamos para los cultivos y para los pastos, para los forrajes, para lo que produzcamos. Aprendimos a amar mucho más lo que tenemos. Y yo digo, nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? En la medida que lo conocemos, lo amamos, y en la medida que lo amamos, lo cuidamos. Claro, uno de los grandes potenciales que tenemos aquí en la finca es la gran área verde o, bueno, naturaleza que tenemos alrededor para seguir produciendo las diferentes actividades que se hacen alrededor. Es un ciclo que se va cumpliendo, digamos, se hace el ordeño, pero el ordeño se viene la leche para hacer el queso, que luego se vende. Pero todo lo que se aprovecha en el tiempo en que se ordeña las vacas, eso va a ser procesado y se hacen abonos para las plantas que van directo al huerto. Del huerto vienen los alimentos para la casa, para los animales y para la venta. Y lo que se gasta en la casa, los desechos, van igual, van para el proceso de abonos. Hemos estado recibiendo grupos tanto de productores nacionales como grupos de estudiantes de las universidades de Costa Rica, ¿verdad? De las universidades públicas de acá de Costa Rica. En este momento solo hemos recibido de las públicas, quizá porque no hemos hecho ninguna publicidad. Pero también tenemos un convenio con una universidad de Estados Unidos que tiene una escuela en Costa Rica, dan un curso en Costa Rica. Y siempre para iniciar el curso, que es sobre desarrollo sostenible, por cierto, entonces vienen a hacer la gira de introducción aquí a la finca. Yo me atrevo a decir lo que muchas veces el ser humano ni siquiera se siente parte de la biodiversidad. Ni siquiera se siente que la biodiversidad o la naturaleza es solo para explotarla, para aprovecharla. Y no, nosotros también somos parte de esa naturaleza, de esa biodiversidad. En la medida que la vayamos destruyendo, nos estamos autodestruyendo nosotros. Eso es lo que en realidad hoy en día estamos compartiendo con lo que nos visitan. Por eso nos estamos animando a recibir grupos inclusive de universidades de los Estados Unidos que vienen a conocer nuestra experiencia, a conocer inclusive si son de economía, a conocer con números cómo es sostenible la finca, y si es en la parte de agronomía, entonces saber cómo logramos controlar plagas, cómo logramos. Sí, lo que uno trata de enseñarle a los visitantes, a las personas que vienen, es vamos a enseñar la convivencia que uno puede tener con el medio ambiente. Podemos ofrecer diferentes talleres, uso de las palmas silvestres nativas de la región. También tenemos el taller de preparación de los microorganismos, ya sean abonos, composta, lombricompost, maximizando el uso de los recursos para tener uno seguir adelante sin lastimar tanto a la naturaleza que nos sigue distribuyendo día a día.
el animarnos también a ponerle nombre a la finca, Agroecológica El Progreso Verde, porque sentimos que realmente estamos viviendo el verdadero desarrollo sostenible que ha sido tan pisoteado, porque en realidad muchas veces estas cosas se usan solamente para dar imagen a las cosas y no son tan reales. Nosotros sentimos que realmente lo vivimos en cada día con lo que hacemos, y por eso nos atraímos a poner ese nombre, porque hemos sentido que hemos venido progresando en todos los aspectos. O sea, no solamente en la parte mercantil, que es la que muchas veces a las empresas les interesa, sino que hemos podido hacerlo en armonía con la naturaleza. Lo que más me enriquece de realizar esas actividades es el convivir, el compartir con las demás personas. Uno aprende, uno les enseña, pero también aprende de ellas. Lo que le ayuda a uno, entonces, es decir, estoy haciendo un bien, ¿cómo ayudo con lo poco que hago? Y me gusta mucho saber que todo lo va haciendo en manos, en pro de un mejor ambiente. Hay mucha satisfacción y mucha alegría en cosechar uno lo que uno mismo ha sembrado. Es algo que el que no lo ha hecho, ojalá lo pueda hacer, aunque sea unas lechugas en una canasta, porque lo podemos hacer. Es cosa de sacar el ratito para hacerlo y descubrir la satisfacción tan grande que eso nos da. O sea, el ver cómo usted siembra hoy y entre un mes ya está cosechando algo, o en 2 meses, es muy rápido, muy rico, y usted se come algo que le sabe más rico que irlo a comprar, porque no le puso un plaguicida, porque no le puso un insecticida, y porque además lo sembró usted. Si podemos producir lo que nos comemos, es una garantía de la seguridad alimentaria para todos.